Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Como veréis, tenemos un paquetito de BB Crack que ya me estaba mosqueando que no me llega ahora. Me acaba de llegarlo. Y esta sería mi tercera colaboración. Y yo he pedido. Chan, 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 chan. Vamos a abrirlo. Apartamos para no ver las direcciones. Viene súper bien protegido como siempre. A ver. Donde viene la dirección ya está quitado. A ver, ¿cómo abrimos esto? Como nos viene bien súper protegido. Así no me corto, ¿eh? A ver si no me corto. A ver si no me corto. ¿Qué? A ver. Eso sí, BB Crack es una tienda china que se está dando a conocer a través de YouTube con gente que tenga más de 100 suscriptores. Tiene mogollón cosas de, sobre todo de bisutería, pero ahora están metiendo más cositas. A ver. Viene protegido, pero súper bien protegido. Quitamos uno, quitamos el papel de burbuja. Yo es que yo ya. Ah, vale. Vale. El cúter ya lo dejamos. Porque ya no nos hace falta. Mirad. Yo con esto tengo en la cabeza una idea. Uy, está frío. Hoy ya aquí ahí tenemos 3 grados. 3 grados. Tenemos los montes nevados. Mirad. El tricotín. Yo tengo pensado probarlo con 2 hilos. A ver si me sale lo que yo quiero montar. Yo tengo la idea de una cosa en la cabeza. Uy, estaba congelado. Viene hasta congelado. En la caja nos viene las instrucciones. Uy, chica. Viene buen envuelto y está congelado. El tricotín y la pincita. Lo que digo, digo, a ver si me sale lo que yo quiero hacer. La vamos a meter para. Como no salimos de casa, con el tiempo que hace, probaremos. ¿Cómo estaba eso? Sí, ¿no? Sí, sí venía bien. Ay. Pues el tricotín. Seguimos. Ah. Os manda como la factura donde pone lo que os habéis pedido. Pues sí. El tricotín. La bolsa la quitamos. El tricotín. Esto. Son cierres. A ver. Ahora, si quitas el celo. Si quitamos el celo. Lo podemos abrir. Mira. Encima del mando lo ponemos. Mira, son los cierres estos que yo lo he pedido para ponerlo en lo que quiero hacer con el tricotín. ¡Epa! ¡Está vivo! Se nos cae. Vienen en plata, bronce, oro
que está todo cerrado, bien todo cerrado. Okay. Creo que eran dos tamaños. Vamos a quitar el celato. Okay. Eso sí, chicos, ¿eh? No se os escapan las cosas. Mirad. Este color. Luego la caja nos vale. Luego viene embalado en unos compartimentos que luego lo podemos utilizar. Yo que no tengo uñas. En dorado. Como un bronce oscuro. Ahí se me queda el pegamento, el celo. No se escapa, así que no se. Esto se parece en comijas. Pueden hacer buenas migas. Y el celo. Ay, mira. Este. No, pues son, deben ser todos el mismo color. Ay, este no lo he quitado. Ay. ¿Qué ha pasado? Ah. Y este. Esto es lo que digo. Los he cogido para lo del tricotín. Le probaremos a ver si nos sale. La bolsa para allá. Luego. Anilla, esta es en color pequeñita, estas son minis, son las más pequeñas. Que hay bronce, oro, plateado y el blanco, la de color aluminio. A ver, viene en caja. Y viene súper bien organizado. Esto trae otro plástico. A ver. Este no viene con celo, este viene plastificado. A ver si no me corto. Porque este cutre es pequeño pero matón. Para las argollitas de esto que os he enseñado anteriormente. Viene entre esta. Tamaños súper pequeñita, más grande, pero es que sí. Mira, que si la sacamos se nos van a caer. Mini. Esto me vale. Esto va con esto. Eso iría con estos colores. Pero vamos a meter aquí para saber que esto es de aquí, porque si no luego me lío. Esto va aquí. Para hacer las cosas. Para bisutería. No valen para la bisutería, pero esto va en el mismo paquete. ¿Y esto? Y viene esto también. Esto es con. No sé para qué será, pero creo que es para abrir las anillas. Y por último, que por eso me estaba yo comprando, como habréis visto, resina. Me había pedido en AliExpress, pero como no sabía quién iba a llegar antes, si ellos o Vivica. Mirad. Marca página. Este es un gatito. Esto es un osito. ¿Estas son mis gafas? Sí, son tus gafas. ¿Seguro? Sí. Sí, son tus gafas. ¿Seguro? Como limpio las gafas, dice mi madre que si llevamos las gafas cada uno de uno o las otras. Pues las tienes limpias, te las he limpiado. Con esto contagio y me contagio. Seguimos.
un conejito. Primero vamos a sacar las pequeñitas, que hay marcar páginas pequeñitos, a ver. A ver. La cola de una sirena. Otro osito. Un osito. Esto no sé. Si es un osito. O un cerdito. Es otra forma de osito. Ahora, en grande, a ver si son todas en grande y en pequeña las mismas. El marcapágina de igual que este, pero en grande, de la colita de la sirena. Vamos a saber si son todos iguales. A ver. Esta, la del gato, en grande. Ay, que se me cae. A ver, esta, la que digo yo que sí, es un oso. Otro en grande. El marca página del osito. A ver. Pues no sé si faltará un marca página pequeña o no viene. El otro formato de osito, en grande y pequeño. El conejito. Y nos viene uno grande, solo, de un pez. Y nos viene, este es el formato para hacer las libretas. La libreta con las resinas. Este sería el formato A7. El formato A6. Y el grandote, que es el A5. El A5. Muy bien. Y luego nos trae para poder usarlo dos anillas de estas. A ver. Porque hay unas que me he pedido. Vienen súper duras. Mira, a ver. Mira, a ver. Esto es luego, una vez hecho la libreta, las pondríamos ahí. Ay, madre, que se me engancha. Y nos viene para un juego de libreta. Para uno. Luego, ellos en su página, porque yo todos los días me pongo a ver lo que tienen. Es una colección. Al que le guste las joyas, hacer bisutería, tienen mogollón de cosas. A mí que me gusta la bisutería y así cosas. Nos viene las anillas estas. Y luego nos viene un juego de anillas, unas anillas, las normales de toda la vida, pero en pequeñitas. Mira, estoy mirando si son todas del mismo tamaño. Creo que sí, eran todas del mismo tamaño. Sí. Mira, nos vienen estas, que son 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 14, 16. Pero yo he visto una cosa. ¿Qué es? O yo veo mal al limpiarme las gafas hoy. O vienen un poco achatadas. A ver si. Pues esto es todo. Esto es lo que
Bibi Crack me ha mandado, que esta vez yo creo que ha sido por las fiestas, por todas las fiestas que ha habido, ha llegado un poco más tarde, pero si no, ellos entre 7 y 15 días, a mí las otras dos primeras me han llegado antes de los 15 días, lo que hemos pedido, y súper rápido, súper protegido. Ahora toca subir y mirar lo que vamos a hacer con ello. ¿Qué tutorial? Es el de el tricotir. A ver si me sale lo que yo quiero montar. Luego no sé si haré una libreta o unos marcapáginas, porque mi hija necesita unos marcapáginas. A ver lo que haremos. Si os ha gustado, en la caja de información os voy a poner la página de ellos, de Bibi Craft. La página para que, si os queréis participar con ello, tenéis que rellenar un formulario de suscripción de YouTube, en el que os ponen que tenéis que poner vuestro nombre, vuestra dirección, el enlace de vuestro canal, cuántos suscriptores tenéis. Luego, una vez que vosotros le hayáis mandado el formulario, os dirá que os metáis a su página. Seleccionéis más o menos unos $40, que aquí son unos 30 y tanto, a euros son unos 37, 39, entre, más o menos. Una vez que tengáis eso, le mandáis el mensaje como que ya tenéis la cesta llena, y ellos os dirán, pues vale, y te lo mandan. Y os dirán que en 15 días o en 7 ya lo tenéis. Luego, una vez que lo tenéis en casa, tenéis que hacer lo que yo he hecho ahora, enseñar lo que os ha llegado, hacer un tipo unboxing. Luego, con los productos que hemos cogido, habéis cogido, tenéis que hacer por mínimo, tenéis que hacer dos vídeos, dos tutoriales, y lo tenéis que mandar a un correo que ellos os dirían, os dicen. Y así sucesivamente. Y pasaros por sus páginas, porque están trayendo cosas nuevas. Yo ya tengo, cada día me meto y cada día veo cosas nuevas y cambio la cesta. Y la cesta de deseo la tengo llena, pero en fin, como ellos dicen. Ahora sí que sí, nos vamos, que vamos a pensar qué vamos a hacer. ¿Con qué empezamos? Sí, con la resina, con el tricotí o con qué. Hasta la próxima, chicos, y pasaros por Bibi Craft. Adiós.